¿Qué saben de la repatriación de su cuerpo? Nos dijeron, la verdad que tenemos información cruzada. Primero nos dicen que nos los van a traer en 72 horas, que más o menos sería el viernes o jueves por la noche. Y otra información que nos da también la empresa es que posiblemente hay un vuelo contratado de ellos de Goa, si no me equivoco, que va a llevar a los familiares de la tripulación a reconocer los restos de los cuerpos que han quedado para traerlos a Bolivia. O sea que hasta ahora no han podido ir nadie de la familia hasta el lugar. No, nadie, solo Cicia, la familia de Cici Arias, que sí ha podido replegarse hacia Colombia, pero de la tripulación boliviana, nadie. ¿Por qué razón? ¿Porque no han facilitado hasta ahorita esas condiciones? No tanto eso, sino que la empresa es la que se está haciendo cargo de todos los trámites, papeles para la repatriación de los cuerpos. ¿Y el capitán Goitia tenía que viajar en ese avión ese día o qué pasó? Tenía y no tenía. A él le insistieron bastante que vaya ese vuelo, porque él antes no había volado un buen tiempo, entonces como miembro de la empresa insistieron que él vaya, ¿no?, para volar. ¿Cómo no había volado un buen tiempo? ¿Qué pasó? Él tuvo un pequeño accidente en la nariz y lo operaron, entonces no podía volar con la nariz mal, entonces estuvo en tierra como un mes y no podía volar. ¿Por qué insistieron? ¿No había alguna tripulación oficial que estuviera haciendo ese tipo de vuelos anteriormente? Sí, la tripulación de la Mia Corporation consta del capitán Miguel Quiroga, el capitán Marcos Rocha, mi papá. Y bueno, esos son los que más frecuente volaban. Y como mi papá tuvo el accidente, solo volaban los dos capitanes y al capitán Marcos Rocha se le cruzó un viaje, que por lo tanto mi papá era básicamente obligado a ir, ¿no?, porque no había más tripulación. ¿Esa decisión fue a último momento? Sí, fue horas antes, casi un día antes del vuelo. Y en este momento, ustedes como familia, ¿cómo lo recuerdan? La verdad, como un gran esposo, gran papá, gran hombre, gran piloto, que he tenido el honor de volar con él casi todo mi curso de piloto, ha sido mi instructor de vuelo. Él trabajaba para comprar una casa y se fue con esa preocupación, ¿no?, de comprar una casa. ¿Él quería, ese era su sueño? Sí. ¿Para darle a la familia? Sí, ese era. ¿Y quedó truncado todo? Sí, todo. ¿Tengo una hermanita pequeña? Tengo dos, tengo uno de 14 y una hermana de un año y medio. Que ya no está tu papá, ¿vas a seguir en tu sueño de piloto? Sí, claro que sí, tengo que lograr el objetivo que él me pagó y quedamos en que tenía que ser un buen piloto, piloto de aerolínea y nada malo. Y yo voy a cumplir con mi palabra. ¿Es como un honor para él? Pues sí, un honor para mí, para él. Un honor para mí porque él es mi padre, ¿no? Y me siento completamente agradecido con Dios y con la vida de que él haya sido mi papá y yo su hijo. ¿Tú crees que, cómo tomó la noticia el día en que le dijeron que tenía que viajar, pese a que sabía que llevaba un mes sin poder volar? Bueno, la verdad que él lo tomaba normal porque él tiene más de 20 años de experiencia en vuelo. Entonces cuando le dicen que tiene que volar, pues él feliz, agradecido, porque es trabajo. Ten en cuenta que es trabajo y el trabajo es bendición. Y lo tomó normal, yo tenía que ir con él, nos alistamos, pedimos autorización y se fue negada porque iba a ir Cici Arias. Entonces yo tenía que ir en vez de Cici. Y fue negada por el comandante Miguel Quiroga porque dijo que iba a Cici Arias y que ella era la posible nueva piloto de la Mía, que era su primer vuelo, que había que dar una buena impresión. Y por eso yo me quedé y no fui. ¿Vos pudiste estar en el lugar de Cici? Yo pude estar en el lugar de Cici. Me pude haber ido con mi papá. Pero cosas de la vida que se dan de un rato a otro.